Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo. Mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres. Amigos, en este momento lo que les quiero enseñar en este video va a ser cómo rellenar las áreas de los hips y los valleys y del reach. En el transcurso del video se los voy a estar enseñando cuál es el reach, cuál es el valley y cuál es el hip y cómo es que vamos a rellenar. Estos se llaman jacks. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos con el video. Okay. ¿Qué le llamamos hip? Y a este le llamamos valley, a este que nos encontramos aquí. Entonces aquí hasta donde él llega, de aquí yo voy a poner un hip flotante que va a llegar hasta esta área de acá. Y yo, a la hora de que yo saco mi medida, por ejemplo, lo pongo de esta manera, mire, me pongo a nivel, que me salga de ahí a nivel, y luego lo que hago es que, por ejemplo, si se dan cuenta de ese hueco que está ahí, bueno, trato la manera de que me quede como media pulgada separado para que me pueda trabajar bien. Ahorita vamos a ordenar uno de 14 pies 8 y a ver cómo nos queda. Ok, amigos, aquí ya lo instalé. Aquí tenemos este es un hip, el hip, que es un hip flotante, va, que nunca llega a la pared, sino que llega al reach. Ese es el reach, este es el valley, y ese que tenemos ahí, ese es el hip Clint. Ajá. Ok, aquí estamos, si nos dan cuenta, este, el que me lo cortó media pulgada menos, por eso es que me quedó un poco abierto de aquí, si se pueden dar cuenta, porque yo le dije 14 pies 8 y me lo mandó de 14 pies 7 y medio. Entonces, pero no hay problema. Si dan cuenta, me queda como una pulgada más o menos separado y eso está bien. Mejor es para ustedes porque así de esa manera pueden trabajar tranquilamente. ¿Y cómo se corta estos cortes? Si dan cuenta, se queda como este, 45 en los dos lados. Así es como se corta este hip que va a llegar hasta acá. Ok, amigos, si dan cuenta, este es el hip que yo acabo de instalar y aquí está el valley. Este es el valley. Ahora, este es un rafter. Este rafter está desde el principio del reach. Ahorita se lo voy a enseñar. Está desde el principio del reach y va sentado cabal hasta la pared. Ahorita les voy a enseñar cómo que se saca el layout de este rafter que tenemos aquí enganchado para acá, y luego aquí tenemos este valley y aquí tenemos este hip. Vamos a sacar ahorita el layout y ustedes van a ver cómo es que se saca. Luego les voy a enseñar cómo se saca también en donde va este valley. Por ejemplo, aquí solo lleva el reach, sería del reach al valley que está acá. Ok, amigos, hay dos formas de sacar el layout para esta área del roof, para esta área del techo. Ok, ahí está nuestro hip que instalamos, aquí está nuestro valley. Ya instalamos, si dan cuenta, los rafters de ese lado. Entonces hay dos maneras de poder sacar este layout. Yo puedo, como todo este layout está a dos pies, ¿verdad? De aquí tengo dos pies, de esta a esta hay otros dos pies y así, dos pies, dos pies, dos pies. Entonces, de aquí, con mi calculadora, todo eso lo saqué, y al sacarlo con mi calculadora, están a dos pies. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es que solo me puedo traer la marca que, y como ya tengo instalado eso, lo que puedo hacer es que me puedo pasar las marcas a este lado del hip. Esa sería una manera, y esa sería la manera correcta, porque de esta manera van a quedar esos de ahí besándose con los que vayan de aquí para allá. Y la otra manera sería que yo me enganche con la cinta de aquí y empiece a darle dos pies, me engancho nuevamente, cuatro pies, me engancho nuevamente, seis pies, y así sucesivamente. Pero como ya tenemos instalado eso, yo les aconsejo que solamente pasen la marca hacia este lado. Ahorita él lo va a hacer. Ahí se van a dar cuenta cómo es que solamente pasamos nosotros la marca a este lado del hip.
ahí él va a ver y pasa la marca. Miren, ahí está. Ahí ya sabemos que ahora de ahí, ahí ya tenemos dos pies. Y ahora va a quedar perfecto. Y así podemos hacer lo mismo, solo pasar la marca para acá. Y luego de ahí, nos vamos a enganchar de allá hasta donde nos queden nuestros dos pies. Por ejemplo, aquí tengo dos pies. Y aquí, si se dan cuenta, voy a quitar mi zapato. Aquí tengo la marca de aquí. Voy a tener que poner dos pies y van a estar dos pies en mi pared. Y luego cuatro pies, seis pies. Miren, él ya lo está trayendo toda la marca, ya las hizo ya. Ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a enganchar con mi cinta, así de esta manera, y voy a poner dos pies acá. Luego me voy a subir más con mi cinta, por ejemplo, allá, y voy a buscar los cuatro pies y los voy a poner de esta manera. Miren, así de esta manera, voy a poner cuatro pies y luego seis pies, y así hasta donde me queden el raster más cortito de allá. Ahora yo me voy a enganchar de acá a poner los dos pies. Dos pies van a ser en mi pared. Los cuatro pies. Los seis pies. Y ocho pies. Ya más para allá no puedo seguir porque ya ahí ya pues ya queda un espacio como de dos pies, y eso así nomás lo podemos dejar. Ahora ya en mi marca ya me pueden enganchar cuánto, voy a ver cuánto va a ser mi raster de largo y ustedes lo puedan observar. Ok, el primero como va montado a la pared, ese primero pues lo podemos sacar con la calculadora. Y si no, pues, si no lo podemos sacar con la calculadora, como son 4.5 lo que le estamos dando a la sentadera de nuestro raster, con esta escuadra, la vamos a instalar de esta manera. Y luego, luego que la hemos puesto de esa manera, vamos a buscar los 4.5 y ahí vamos a buscar nuestro nombre para decírselo al que lo está cortando. Así de esta manera es que ponen ustedes la escuadra, miren. Se ponen ahí, acordémonos que siempre, si, por ejemplo ahí, miren, ahí está mi plywood. Se dan cuenta, todos nuestros rasters están colocados después del plywood. Entonces, como aquí no hay plywood, lo que yo tengo que hacer es, calculadamente, sacarlo media pulgada y luego buscar mis 4.5, que las encuentro aquí. Y entonces de aquí, sí, de aquí y enganchado así como ustedes vieron, desde allá hasta la escuadra, mis 4.5, que serían la parte de acá arriba de mi raster. Ya lo voy a enseñar. Aquí tiene una pequeña marca, aquí está esa marca. Bueno, esa marca son 4.5 de aquí hasta aquí, hasta acá abajo, son 4.5. Por eso que yo pues le pongo ahí, la saco media pulgada, que es de mi plywood, el grosor de mi plywood, y luego las 4.5 que las encuentro aquí. Voy a buscar 4.5 porque esta es la sentadera que le estamos dando. Tengo 16 pies 5.5. Y lo apuntamos para cuando el que venga a pedir los números se los lleve y solo los vaya a cortar en donde está toda la madera. 13 pies 1. 8 pies 3. 3 pies 6.
Aquí están instaladas 1, 2, 3, 4 con nuestro layout. 2 pies, 4 pies, 6 pies y 8 pies. Ahora, algo que les quería enseñar eran estas partes de aquí. Hay varias personas que yo he visto, okay, ellos utilizan su escuadra y la ponen que vaya a morir en el centro, así de esta manera, miren. Pero mi consejo es que en vez de que ustedes estén sacando su escuadra en cualquier pitch, en cualquier ángulo del techo, solo se suban como entre 3/8 a 1/4 en cada una de ellas, solo se sube en el área del valley, ok, esto es en el valley. En el hip, pues se deja even en el mero lomo de ahí. En ese mero lomo se deja even esta parte de aquí. Esto se deja even allá arriba. Pero aquí no. Aquí como es el valley, entonces esto siempre, estos jacks, a esto se le llaman jacks, se levanta entre, yo lo levanto entre 3/8 a 1/4, ¿ok? Y se acuerdan que yo les dije acerca de la escuadra. Miren, aquí a la hora de clavar, se acuerdan ustedes también de que como aquí no hay plywood, como ahí, hasta ahí nomás me termina el plywood. Ahí no, aquí no, aquí voy a poner cuando esté poniendo la fecha. Aquí les voy a dejar arriba en el link cómo es que la hice. Entonces aquí no tengo, por lo tanto yo tengo que dejar este rafter un poquito o media pulgada afuera. Ok, ahorita voy a hacer este otro, el layout de este otro, ok. Ahí están dos pies, él va a poner dos pies ahorita y cuatro pies, ahí están. Eso es todo lo que va a poner porque solo son dos rafters nada más. De ahí pues está muy pequeño para colocar los seis pies. Ahora, si se dan cuenta, yo aquí hay más rafters más juntos, pero ese rafter solamente es porque tenemos una pared allá de aquel lado. So, este sería el que no está a los dos pies, pero es porque tenemos una pared de aquel lado, por eso es que nosotros lo colocamos. Pero de este a este y de este a este hay dos pies, y luego a estos van a haber otros dos pies. Y ahora él va también a colocar aquí en este valle, va a colocar dos pies. Ok, ahí ya está poniendo el dos pies, ahí está poniendo dos pies. Ahí él va a poner los dos pies, igual como lo hizo allá. ¿Ok? Dos pies. Y ahí va a poner los cuatro pies. Que son los mismos números que puso allá. Por allá están los dos pies y allá están los cuatro pies. Ahí están los dos pies y aquí van a estar los cuatro pies. Y ahora ahí va a sacar los números. Y así es como se saca el layout para esta casa. De ese ridge a ese valley. Así es como se instala también el otro lado. Y acordémonos siempre lo que les acabo de enseñar, de dejarle como entre 3/8 a 1/4 levantado esto del paling, para que a la hora de que la hoja empiece desde el centro y no les vaya a, y les trabaje bien a los que van a poner el plywood. Amigos, aquí nos podemos ver que ya terminamos de toda la casa. Ahí están nuestros rafters. Esta de aquí es idéntica a la que les enseñé. Aquí está el final del ridge. Y de aquí podemos sacar, ¿verdad?, este para acá nuestro layout. Y de aquí para allá nuestro layout. Nuestro hips, nuestro valley. Aquí está el valley. Y aquí está nuestro ridge acá arriba. Ya empecé a soportearlo. Ya la casa está terminada. Ok, amigos, hip es el que hace ese lomito ahí, ese es un hip, el que va de una esquina de afuera, a ese nosotros le llamamos hip en inglés.
Ese que va ahí se le llama ridge. Aquí sería otro hip y este hip sería hip flotante, ¿verdad? Ahora, el valley es ese, en donde se encuentran dos techos. Por ejemplo, este que va acá y este que viene de allá para acá y caen en este de aquí, en este 2x8. Entonces, a este nosotros le llamamos valley, en donde va a correr el agua y en donde sería como en una esquina adentro. Porque aquí está la esquina de afuera. Aquí tenemos nuestro respectivo hip. Entonces aquí está la esquina de afuera. Luego sigue a topar a la esquina de adentro. Y así es como se rellena este lado del ridge al valley. O del hip al valley. Te doy gracias por haber visto el video hasta el final. No olvides de suscribirte. Acuérdate que siempre, cada semana, estoy tratando de subir un video. Y entonces activa la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir qué video voy a subir y para que no te lo pierdas. Muchas gracias y que Dios te bendiga.